Ok, tenía todo preparado para mañana, para el tráiler de GTA VI, tenía hasta un traje maldición, quería hacerlo en vivo para estar con ustedes y ver el tráiler juntos, pero por alguna razón salió el tráiler de GTA V ahora. Estaba fuera de mi casa, yo acabo de llegar hace literal 2 minutos, me llegó un tagueo que me habían dicho que salió el tráiler. Yo dije, nah, o sea, es broma. Y entré a la página oficial y ahí estaba. Básicamente el tráiler se liqueó y lo tuvieron que subir antes porque como el tráiler ya se había filtrado, tuvieron que subirlo a la fuerza, así que mal con eso, sinceramente mal. Pero bueno, ya salió, vamos a verlo ahora. Igual va a ser un hitazo. GTA 6 tráiler. No, ¿dónde está? Aquí está. Trailer 1, aquí está. 10 años. Ah, en 4K. Es en Miami. Justo donde estoy ahora yo. Bad luck, I guess. Ahí voy a trotar, ahí me levanto en las mañanas, ahí voy a trotar todos los días. Winwood. Ah. Stop it. Ah. Ah, Dios mío. Por fin, después de 10 años. Bueno. Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Va a estar gigante este mapa. Trust. ¡2025! Oh, 2025. 2000, un año. Pasa volando. 2025, todo bien. No. O sea, 10 años y valió la pena cada segundo. Me acuerdo que... La primera vez que yo jugué GTA V fue en Los Ángeles. Y el GTA V está basado en Los Ángeles. Ahora, por casualidades de la vida, yo estoy viviendo en Miami y el GTA VI sale en Miami. Y miren, ahí es donde yo voy a trotar. Empiezo de allá, aquí me devuelvo y sigo trotando para allá. Por Dios, voy a salir a visitar todo Miami, recreando cada escena que vea en el juego. O sea, es que no saben lo emocionante que era estar en la ciudad donde jugaba el GTA V. O sea, cuando lo jugué por primera vez, estar en esa ciudad se sentía cabrona. Como que veías una escena, salías a buscarla. Este es el GTA VI. Va a ser mucho más realista. Un año. Vamos. Por fin. Se filtró el tráiler. Qué mal que se haya filtrado, la verdad. Da igual. La gente lo va a ver igual. Va a ser un éxito igual. Yo lo voy a jugar igual. O sea, me da igual que se filtre. Lo juego igual. Quería compartir esto con ustedes, pero les voy a dejar el video que acabo de subir. Yo pensé que iba a hacer algo mañana. Iba a lanzarme en vivo ahí con un trajecito. A ponerse guapo para ver el tráiler. Salió antes, da igual, lo comparto con ustedes igual, la emoción de verlo. Espero que estén igual de motivados que yo. ¡Belleza!